solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando al futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables es el principal objetivo de la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Gran Canaria, Chira-Soria, un proyecto con el que la isla pretende lograr su autosuficiencia energética. Esas dos presas se van a convertir en una referencia mundial para el desarrollo de las energías renovables. La central hidroeólica de Chira-Soria será una gran pila de almacenamiento que nos va a permitir que penetren las renovables en nuestra isla alrededor de un 70%. La central es capaz de generar electricidad dejando pasar el agua que cae de la presa superior, Chira, a la presa inferior, Soria, a través de una turbina. En sentido contrario, utilizando la energía del sistema, es capaz de bombear agua a la presa superior garantizando el riego. Se trata de una gran obra de ingeniería civil que permitirá romper la dependencia de combustibles fósiles para que Gran Canaria se convierta en un referente en Europa. Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando al futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. ¿Qué tal, amigos? Este programa de hoy lo estamos grabando en miércoles. Se está celebrando, en el momento que estoy grabando este comentario, se está celebrando el pleno para prolongar el estado de alarma. Ha tenido que ser Pablo Casado el que se haya levantado al inicio del pleno para exigirle a la presidenta del Congreso que, como mínimo, se hiciera un minuto de silencio para recordar a los más de 22.000 muertos que tiene España ahora mismo por la crisis del COVID-19. Que este gobierno es un gobierno de miserables, yo creo que lo he repetido tantas veces que no se asombrarán ustedes si en este instante lo vuelvo a decir. Hay que insistir en ello. Cuando se produjeron los atentados de París,
la televisión española puso un lacito negro en como mosca, la mosca es ese logotipo que sale en una esquina de la pantalla, un lacito negro. Previo a los días de la manifestación del 8 de marzo, la televisión española ponía el lacito morado por el Día de la Mujer. En España llevamos más de 22.000 muertos, probablemente suman más de 30.000, porque este gobierno no sabe de nada, y ahora intentaré explicarlo, y teniendo más de 30.000 muertos, algunos responsabilidad directa del gobierno de Pedro Sánchez, ninguna de las instituciones públicas han tenido la deferencia de poner un asta, una bandera media asta, de poner el lacito en la televisión pública, nada de nada. Porque, en realidad, este es un gobierno, es con toda seguridad el peor gobierno de la historia de España. El peor gobierno de la historia de España. Aún y a pesar de ello, cuando el señor Sánchez ha estado respondiendo a los diferentes portavoces, le ha replicado al portavoz de Vox, el señor Abascal, cuando le echaba en cara toda la desastrosa gestión de esta crisis, se ha levantado Sánchez y dice, no, porque usted es un señor que miente. Miren quién fue a hablar, ¿eh? Miren quién fue a hablar. Usted es una persona que no escucha a los demás. Miren quién fue a hablar. Yo, de verdad, lo creo profundamente. Tengo por ahí, no lo puse el otro día, ya se lo dije a ustedes, una opinión de una psicóloga sobre el estado mental de Pedro Sánchez. De verdad creo que este hombre ha perdido... Este hombre ha perdido la razón. Este hombre está de psiquiatra. Este hombre no está para gobernar España. A este hombre, a este presidente, hay que quitarlo de la presidencia del gobierno de España. Cuando ve las actuaciones de esta gente, uno tiene que decir, hombre, algo falla aquí. Como quiera que hicimos un comentario aparte del programa de televisión, pues vamos a poner primero que nada las manifestaciones del general Santiago del domingo, cuando sí decía aquello de que había que minimizar aquellas opiniones que fueran negativas para el gobierno. Este es el vídeo. Sí, general. Pues decirle que nosotros estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. En otros vídeos que hemos subido a nuestro canal de YouTube, le hemos dicho a los dos uniformados, tres uniformados que aparecen en la rueda de prensa, que debieran decirle al presidente del gobierno, oiga, presidente, sé que nosotros estamos a las órdenes del gobierno de España, como no puede ser de otra manera, pero mire, no voy a ir más a una rueda de prensa. No puede ser que el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el señor Villarroya, general Villarroya, esté todos los días ahí para decir que se ha desinfectado un patio de un colegio o un muelle deportivo en no sé qué sitio. No puede ser que el general Santiago, este que acaban de ver ustedes de la Guardia Civil, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, haya dicho lo que haya dicho. Al día siguiente no le dejaron contestar las preguntas y al tercer día dio una especie de justificación de lo que no tenía justificación ninguna, porque él mandó un correo a todas las comandancias de la Guardia Civil para efectivamente tratar de proteger al gobierno de las opiniones negativas que se pudieran dar. Que además, eso está conectado con la pregunta que el señor Tezanos puso en la encuesta del CIS hace unos días, hablando de que tenía que tener un organismo exclusivo de información para quitarse de medio a todos los medios de comunicación que no son afines. También viene a colación por las declaraciones de la señora Celaá,
que es lo más malo del mundo, ya es mala, era mala, como portavoz del gobierno en la legislatura pasada, y ahora mucho peor, porque además hemos visto que sus dotes en educación no son precisamente las que necesita España en estos momentos. Bien, esa señora, socialista comunista muy rica, ha dicho que no se puede permitir noticias falsas, no se pueden permitir noticias negativas para con el gobierno. ¿Quién se creerán, perdónenme, quién se creerán estos pendejos que pueden decir o hacer lo que quieran con nosotros? ¿Creerán estos de verdad que les vamos a permitir pasarse de la raya? Ya lo están haciendo, en definitiva, pero hay una línea un poco más allá. ¿Quién se creerán, repito, porque me apetece decirlo así, estos pendejos, para que traten de imponer un estado de excepción cuando nadie les ha dado permiso para que tengan un estado de excepción prácticamente en marcha? Hay un estado de alarma, pero el estado de alarma no contempla que el gobierno ordene a la gente quedarse en su casa. Eso lo puede contemplar un estado de excepción, pero para eso el Congreso no le ha dado autorización. En un estado de alarma tampoco se pueden controlar los móviles de las personas. Es manifiestamente ilegal. Y este general de la Guardia Civil, que ha dicho eso, que además presentaba como excusa su extraordinaria carrera y su currículum perfecto, se ha desprestigiado él solito, haciendo lo que hizo el otro día, y todavía yendo a esas ruedas de prensa. ¿Por qué? Al lado de generales como Santiago Villarroya y del inspector, no sé qué cargo tiene, el inspector general de la Policía Nacional, en fin, no sé qué cargo es el que está allí ahora mismo, no se pueden desprestigiar teniendo, entre otras personas en esa rueda de prensa, a esta persona que van a oír ustedes, a la que le hemos añadido a su exposición, ante una pregunta que Fernando Simón era incapaz de contestar, que entonces la desvió, esta persona ha dado esta contestación a la pregunta que le hacían y le hemos añadido una coletilla porque es exactamente igual lo que ella contesta que lo que dice la Miss de un concurso de Misses posteriormente. ABC pregunta, ¿otros países que compraron a la empresa china BioEasy, al ver que fallaban en España, han cancelado los pedidos? ¿Por qué han vuelto a confiar en la misma empresa? ¿Cuánto dinero pagaron por ese pedido? Esta pregunta yo creo que sería para la directora general de servicios de cartera y farmacia. Muy bien, pues todos los pedidos evidentemente se realizan a empresas, en este caso fabricantes, o en su defecto, si no llegamos a fabricante, vamos a distribuidores, intermediarios o empresas que al fin y al cabo nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin, desde luego, para poder adquirir cualquier producto que es necesario para hacer frente a la infección del COVID-19. Estas empresas pueden ser bien nacionales o bien, en este caso, pueden ser de China o de otros países europeos. Gracias. Magdalena, tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar, es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero... Muchas gracias. Hay un periodista inglés que ha escrito un artículo sobre la España de hoy, la España de estos días, que no tiene desperdicio y que creo que marca una realidad absoluta de lo que estamos viviendo en España. Hay que decir que, a pesar de mis opiniones en contra, menos mal, fíjense, menos mal que está gobernando España un Partido Socialista y un Partido Comunista. Menos mal que está gobernando España un Partido Socialista y un Partido Comunista. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible?
cuando tanta crítica le haces a este gobierno, ¿cómo es posible que digas que menos mal que gobierna la izquierda? Mire, si gobernase la derecha, que es lo que dice, es el análisis que hace este periodista inglés, si gobernase la derecha, España estaría en una situación de crisis política y social de tales dimensiones que los altercados que se produjeron en las últimas fechas en Cataluña, por decir algo, se iban a quedar no cortos, cortísimos con lo que estaría pasando en estos momentos. Claro, la prensa de todo el mundo, los principales periódicos de todo el planeta, están poniendo la gestión del gobierno de Sánchez a caer de un burro. Porque claro, saben que aquí hay un gobierno socialista, pero que quien marca la política que se está llevando ahora es el movimiento de extrema izquierda, que forma parte del gobierno de Pedro Sánchez, que ostenta varios ministerios y una vicepresidencia dentro de un conglomerado de gente de distinta ralea, pero todos de extrema izquierda. Para dejar claro qué clase de gente está también ahora, gracias al Partido Socialista, que ha perdido esa condición de partido socialdemócrata que tanto bien le hizo al propio partido y en algunos momentos, sobre todo en las primeras etapas de Felipe González, también le hizo a España, ha perdido eso para escorarse a la izquierda, a la extrema izquierda. Para que ustedes se hagan una idea, vamos a ponerle un vídeo en donde aparece Rejón, aparece Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Demuestra este vídeo exactamente lo que son. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Gracias por permitirme a mí un infiltrado. El presidente Chávez, cuando yo estaba trabajando con él en Palacio, decía: Monedero, infiltrado. Gracias a mí, un infiltrado, por permitirme estar aquí. Toda esta semana llorando con ustedes y juntando las lágrimas del pueblo de España con las lágrimas del pueblo de Venezuela. Y ahora colaborando a la principal tarea que tenemos por delante, y es que Nicolás Maduro salte el muro más alto que ha tenido este proceso. Esa. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas. Y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Lo han visto. Estos marxistas-leninistas llevan la voz cantante en este gobierno. Esto querrían implantar en España una dictadura chavista como la que ha arruinado Venezuela. Una gente tan irresponsable y tan hecha a la algarada callejera, de estar gobernando a la derecha pasaría de todo. Pero de todo es de todo. ¿Cómo no va a pasar si después de haber jurado la Constitución y lealtad al rey de España, que es el jefe del Estado constitucional en España, Pablo Iglesias, ese ser repugnante desde mi punto de vista, lo primero que ha hecho según llegó al gobierno y se iniciaba este lío del coronavirus era atacar al rey con caceroladas y proclamando la República, tratando de proclamar la República por la vía de atrás, como si aquí la Constitución y la ley no fuera nada. Si ese es el sentido de unidad que quiere Pedro Sánchez y su gobierno, donde está Pablo Iglesias, pues claro, apañados estamos con lo que puede ocurrir. Si gobernase la derecha, los partidos de izquierda y los secesionistas, los golpistas catalanes del País Vasco, no habrían dado de ninguna manera el apoyo para el estado de alarma. De ninguna manera. Esto que se está haciendo hoy de prolongar en el Congreso de Diputados el estado de alarma, no le habrían dado el apoyo a un partido de derecha, de ninguna manera, ni el Partido Socialista, ni la patulea de Podemos, Bildu, Esquerra y todo lo demás. Habrían dicho que el estado de alarma
sería un atentado contra la democracia y las autonomías. Claro, ¿cómo no iba a ser? Si la derecha gobernase, de ahí lo de que menos mal que gobierna la izquierda, si la derecha gobernase, la izquierda se habría movilizado contra el estado de alarma. Lo habría calificado como la antesala de un golpe de Estado y habían llamado a la movilización y a la guerrilla callejera, fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco. Si la derecha gobernara y hubiesen aparecido en televisión, como hemos visto en todas las ruedas de prensa, los cargos políticos, los que están ahí dando la cara con Fernando Simón, rodeados por jefes de la cúpula militar y policial, los portavoces de la izquierda habrían dicho que se trataba de un golpe militar. Seguro es seguro. Y habrían calificado de golpista al gobierno que estuviese de la derecha gobernando en ese momento. Si la derecha gobernase, todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, público y privado de alcance nacional, todos ellos, con el típico sesgo de izquierda que tanto daño le está haciendo a la credibilidad de la prensa occidental, estarían emitiendo continuamente imágenes de cadáveres que no vemos en estos días, por cierto, ni siquiera se menciona a ellos, Pedro Sánchez, en el Congreso, que no vemos en estos días, repito, en España, de enfermos hacinados, de sanitarios desesperados por la desorganización y la falta de medios, de parados angustiados por la crisis económica, de empresarios en la ruina, de trabajadores autónomos llorando porque no saben con qué pagarán el sustento diario de la comida de su gente. Estarían hablando de que se les exigen impuestos injustificados, pero nada de eso aparece en estos días en la televisión, una televisión subvencionada y manipulada por el gobierno y sus agentes políticos. Y no hay nada más que ver el programa del miserable García Ferrera, y su compañera Ana Pastor en Al Rojo Vivo, en La Sexta, para saber que esto que estoy diciendo es exactamente como lo estoy diciendo. Si gobernase la derecha, estaremos viendo continuamente en televisión las historias de tantas familias desesperadas porque no saben dónde se encuentran los cadáveres de sus familiares, que entraron enfermos en el hospital y nadie les dice si están vivos, están muertos, si están en un féretro, en un sitio o en oso. Si la derecha gobernase, se les llamaría, como hemos puesto hace unos días un vídeo cuando la crisis del ébola, se les llamaría asesinos por los más de 22.000 muertos que tenemos hasta el momento. Estaría todo el día el miserable, baboso y asqueroso Pablo Iglesias en la calle manipulando a la gente para que evitara asesinos a ese gobierno de la derecha. Lo llamarían mentiroso porque posiblemente la cifra fuese más alta de muertos que lo que realmente es, que es lo que pasa en la actualidad con un gobierno de izquierda. Lo llamarían corrupto por cobrar comisiones por haber comprado mascarillas de mala calidad, una empresa catalana, amiga de él, del ministro de Sanidad, que han tratado de ocultar hasta que se ha filtrado, que no vende ese producto, que no estaba autorizado para vender ese producto, que se vendía gels, productos relacionados con la higiene íntima y el sexo íntimo. Los tratarían de corrupto. Los tratarían de genocidas porque mueren más pobres que ricos y porque existe una sanidad privada a la que un político de izquierda, ahora mismo, en la actualidad, puede acudir sin ponerse rojo, pero que sería un acto de soberbia criminal de haberlo hecho un político de derecha. Si la derecha gobernase España, estaría en este momento sumida en el caos callejero que tanto aprecia esa extrema izquierda de Pablo Iglesias y ahora de Pedro Sánchez, que está en el gobierno, y no se podría contar ni siquiera con la lealtad del PSOE, repito, como ya dije antes, cada día más escorado hacia el extremismo de Pablo Iglesias, hacia el extremismo revolucionario de sus socios, que es centrado en las posturas socialdemócratas de la socialdemocracia que tuvo en sus mejores momentos el Partido Socialista. Así que hay que alegrarse de que ahora gobierne la izquierda en España. Sabe que puede contar con una oposición de derechas responsable y leal. No se engaña. De haber gobernado la derecha, estaríamos ahora en las calles con un caos generalizado y probablemente con guerrillas callejeras contra la derecha que gobernase. Por lo tanto, hay que pensar
que menos mal que gobierna la izquierda. Lo que está haciendo Pedro Sánchez no tiene nombre. Él está tratando de imponer, yo digo imponer, un estado de excepción para después pasar pasito a paso a un gobierno autoritario que va a generar pobreza y más pobreza. Pobreza y más pobreza. Hay miles de testimonios de personas que han vivido lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que está ocurriendo en España. Uno de ellos es este que le ponemos. La diferencia entre Maduro e Iglesias es que Iglesias no cuenta con petróleo para financiar sus pechorías comunistas, sino con el dinero que pagamos todos vía impuestos. Por eso es mucho más peligroso el que Chávez y Maduro juntos. Con nuestros impuestos es que quiere dar una paguita eterna. Y el fin no es ayudar, sino quebrar al empresario y a los que trabajamos, friéndonos a impuestos. La prioridad es dar una limosna a 1.5 millones de almas para asegurarse el voto. Creen que los pobres son idiotas, que no podrán salir adelante nunca. Por eso la paga es eterna y también el silencio de quienes la van a recibir. La paguita también va a los ilegales, futuros votantes, quienes mandan gran parte del dinero a sus familias fuera de España, quienes con su trabajo informal además compiten en precio con los pequeños empresarios. Y sí, pues los que pagan impuestos y los trabajadores que cotizan. Vox propuso una ayuda de 3 meses al 100% de los españoles y que el Estado pague sus sueldos y así evitar más impuestos, quiebras y despidos, pero Iglesias no aceptó. Él quiere expropiar empresas quebradas y ponerlas a ser manejadas por sus socios con sueldazos. En Venezuela, los pobres que recibieron las limosnas cada día fueron más pobres. Les hicieron creer que eran inútiles, los aperezaron y los atemorizaron porque pensaban que si el gobierno no les llenaba la nevera, no lo llenaba nadie. Ahora solo ves hambre y muerte por ahí. Si los socialistas y los comunistas siguen gobernando España, sospechosamente nunca más vamos a salir y esta pandemia durará mucho. Seguiremos encerrados con nuestra libertad de expresión clausurada y dirán que no se puede salir por culpa de los recortes del PP. España, por favor, valórate. La sangre española es poderosa. Ha conquistado territorios, ha ganado duras batallas, ha superado problemas que nos han metido estos comunistas oportunistas. ¿Y les vamos a hacer caso de que no podemos salir adelante? Han oído a esta persona, ¿verdad? Pues exactamente eso es lo que pretende Pablo Iglesias con el visto bueno del Partido Socialista. ¿No habrá de verdad alguien en el Partido Socialista que no esté viendo esta situación tan preocupantemente? Esta situación por la que vive España, que permite el Partido Socialista, no habrá nadie dentro del Partido Socialista con 2 dedos de frente, solo 2, que advierta que a Pedro Sánchez hay que mandarlo a su casa urgentemente, también a Pablo Iglesias. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que esto es así? Lo que está haciendo el gobierno de España es llevarnos a la ruina, es llevarnos a la cultura de que todos tenemos que estar subvencionados, porque, claro, como todos somos pobres porque ellos nos llevan a la ruina, entonces nos darán una paguita para poder ir a comprar al supermercado con una cartilla de racionamiento, mientras ellos, esos hijos de la gran chingada que he dicho en muchas ocasiones, viven como ricos, como ricos, ricos, ricos. Ellos que critican todo eso, resulta que nos van a buscar la ruina a todos nosotros. Pablo Iglesias, todo ese movimiento de Podemos ha estado vinculado a movimientos como los de Bolivia, Ecuador, Venezuela. El vídeo que les ponemos ahora hace referencia a lo que la Fiscalía de Bolivia está tratando de hacer ante una visita de unos diputados españoles para citar, para que vayan a justificar a Bolivia lo que Evo Morales les dio a ellos. Con la visita de los diputados españoles hemos quedado muy preocupados al aparecer con el cruce de información claras evidencias del financiamiento por el gobierno de Evo Morales a partidos extranjeros. Hemos coincidido en esta investigación que surgen nexos entre el movimiento al socialismo y políticos españoles. En este sentido, aparecen reiteradamente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón.
Por ello hemos decidido coordinar esfuerzos para la investigación de estos casos de obvia malversación de dinero de los bolivianos. En este sentido, he decidido pedir al fiscal general del Estado que cite a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón para que los bolivianos podamos tener claridad sobre las condiciones y el origen de estos flujos de fondos irregulares a estos partidos. Lo han visto, ¿verdad? Un partido subvencionado para atraer, como lo dijo el propio Pablo Iglesias, la revolución a España. Este mentecato del 3 al 4 cree que va a conseguir lo que no va a conseguir. Va a ser absolutamente imposible que lo consiga. Hace tiempo, cuando no estábamos confinados, en las tertulias que hacíamos en el plató de la televisión, teníamos allí representantes del Partido Socialista. Y en las dos tertulias, una que teníamos el martes y otra que teníamos el jueves, había un representante afiliado al Partido Socialista, tanto el martes como el jueves, pero dos personas diferentes. Gente que a mí me parecía realmente normal y corriente, sensata, con uso de razón, pero que no la tenían. A ambos, dos, en diferentes tertulias y con testigos delante, les dije, mira, a los dos, llegará el momento en que te levantes por la mañana y cuando te levantes, te levantarás llorando por haber apoyado a alguien que a mí me parece que no está bien de la cabeza, como es Pedro Sánchez. No se puede estar apoyando continuamente a gente así. Ha cedido, siendo el partido más votado en el Congreso de los Diputados, teniendo casi tres veces más diputados que Podemos, no se puede estar cediendo con todo lo que dice Pablo Iglesias. ¿Y por qué cede con todo lo que dice Pablo Iglesias? A lo mejor está cediendo porque parece perdido en la noche de los tiempos, pero no está tan lejos cuando el ministro Ábalos recibió a Delcy Rodríguez, venezolana, ministra de Asuntos Exteriores, en el aeropuerto de Baraja. No está tan lejos ni perdido en la noche de los tiempos cuando salió de Baraja una furgoneta llena de cajas que fueron directamente a la embajada de Venezuela. ¿No estará el gobierno de Pedro Sánchez secuestrado porque Venezuela tiene los papeles que podrían dejar claro la corrupción de algunos miembros del Partido Socialista como Rodríguez Zapatero o José Bono o el propio Sánchez? ¿No estará realmente secuestrado este gobierno por Podemos, que teniendo solo 40 y pico diputados, tiene secuestrado al Partido Socialista? Porque cabe dos interpretaciones: o lo tiene secuestrado porque los tiene agarrados por donde los tiene agarrados, o simplemente Pedro Sánchez ha perdido el uso de razón, ya no está en sus cabales, está de psiquiatra. Una prueba esta mañana. Y en el Congreso de los Diputados. Se levanta uno diputado y se dirige a la ministra de Defensa. En el Banco Azul estaba Margarita Robles y estaba Pablo Iglesias. Pero la pregunta era para Margarita Robles y lo hacía para dejar claro que Pablo Iglesias no reúne ni una sola condición para estar en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y dentro de la Comisión que ve los asuntos que tienen y están relacionados con el CNI. Miren estos dos minutos de lo que dice este diputado y qué cara tiene. Pablo Iglesias no, porque la cara es tan dura que no le importa nada. La cara que tiene una jueza, porque Margarita Robles es jueza, una jueza que de luego no es Grande Marlaska, que es un... ¿Qué decir de Grande Marlaska? ¿Qué decir de Grande Marlaska? Grande Marlaska, todo el prestigio que ganó siendo juez, que lo tenía, lo ha dilapidado en el ministerio ahora mismo. Grande Marlaska es un mentiroso, es un miserable, está haciendo y desprestigiando a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, es un desastre. Sin embargo, la cara de Margarita Robles, que verán ahora en este vídeo, encajaba fatal lo que le estaban diciendo sobre Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. Señor Fernández Roca Suárez. Señorías,
que el gobierno haya blindado al vicepresidente Iglesias en el momento más trágico de nuestra democracia es simplemente miserable, propio del peor gobierno posible. La Oficina Nacional de Seguridad indica que para acceder a información clasificada en España hay que cumplir con dos requisitos: necesidad de conocer y tener la habilitación personal de seguridad en vigor. Por lo tanto, señora ministra, ¿no le parece paradójico que quien va a acceder a los más altos secretos de Estado no se someta al análisis que efectúa el Centro Nacional de Inteligencia para comprobar el grado de lealtad, honradez y fiabilidad del candidato? Mire, es que el señor Iglesias representa todo lo contrario. Ni es leal en tanto en que ha aprovechado esta pandemia para atacar a la corona cuando prometió lealtad a su majestad el rey. Ni es honrado, es de sobra conocido sus vínculos con Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador, ensalzando a personajes como Maduro, acusado de narcoterrorismo por parte de los Estados Unidos de América, que ha llevado a la pobreza a su pueblo con su necrofilia ideológica, el comunismo. Ni es fiable, ha manifestado públicamente que trataría de sacar a España de la OTAN y que ser demócrata es expropiar. Y usted, señora ministra, asegura que reúne los requisitos de seguridad. Mire, sabe que no. El señor Iglesias no cumpliría con los requisitos del cuestionario avanzado de seguridad de la DPS. Si no, pregúnteselo al general de las Fuerzas Armadas, con más de 40 años de servicios a España, con una hoja de servicios intachable y que tiene que mantener en vigor dicha habilitación para no perder su destino. Con sinceridad, señora ministra, ¿no había peor candidato posible en todo el gobierno? Esta decisión infame, que pone en jaque los acuerdos de protección de información clasificada internacional suscritos por España, comprometerá nuestra seguridad nacional y la defensa de nuestro país. ¿Cómo nuestros servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a protegernos de la amenaza terrorista y yihadista sin disponer de esta información? Ante este despropósito, nuestro grupo parlamentario ha registrado una proposición de ley para exigir que todos los miembros del Gobierno que formen parte de esta comisión delegada tengan que someterse al análisis que efectúa el Centro Nacional de Inteligencia para comprobar ese grado de lealtad, honradez y fiabilidad. Muchas gracias. Hasta lo fenomenal, ¿eh? Volveremos a hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando el futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Bien, respecto de la gestión del COVID-19, ¿qué podemos decir de verdad de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez? El vídeo que les voy a ofrecer ahora es del doctor Cabrera y el vídeo lo hacía cuando en España había 17.000 fallecidos por esta pandemia. ¿Dónde están las autopsias? ¿Dónde está? Mejor, óiganlo. Soy el doctor José Cabrera Forneiro, médico forense y diplomado en salud pública. Este pequeño vídeo es para mostrar mi extrañeza y perplejidad por el hecho de que tras 17.000 fallecidos por el coronavirus, cifras oficiales, no haya hoy una sola autopsia clínica practicada que pueda descubrir, demostrar, explorar, analizar las razones últimas por las que el virus mata y cómo mata. Razones que servirían, por supuesto, para establecer estrategias terapéuticas en las personas que aún están luchando con la enfermedad. A fecha de hoy, no entendemos cómo es posible que no haya un grupo de investigación
que, avalado por los gestores políticos, lógicamente, practique determinadas autopsias con carácter aleatorio en distintos grupos de edad para analizar órgano a órgano, tejido a tejido y lugar a lugar las causas fisiopatológicas últimas por las que el virus actúa como actúa. Cuando todo esto pase, si no se remedia esta carencia de investigación en forma de autopsias, nunca sabremos, en realidad, qué es lo que pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Lamentable situación que hoy debería solucionarse. Buenos días y buena suerte a nuestros compañeros sanitarios. Los muertos, sin darle la despedida que se merecen, las mascarillas que hemos comprado hasta tres veces y las tres veces han estafado al gobierno de España, en el último, además anticipando 7 millones de euros, intermediarios, como vieron antes a la persona que hablaba cuando la pusieron ante el peligro porque Fernando Simón no se atrevía a contestar aquella pregunta y quedó como carrancho en armador. Los test, dice Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, todo farruco, todo chulo, todo lo que es. Hemos hecho 1 millón de test. ¿1 millón dónde? Mentira. Absolutamente mentira. ¿Dónde han hecho 1 millón? Ah, bueno, es posible. Es que 1 millón de test, para ver si era positivo o negativo, 1 millón de test se lo han hecho a Irene Montero. Como le han hecho tantos test, lo mismo. A Irene Montero le han hecho ese 1 millón de test. Falso, hipócrita, mentiroso. Ese es Pedro Sánchez. 1 millón de test. Este gobierno es tan desastroso, pero tan absolutamente desastroso, que el martes, Consejo de Ministros, 3 y pico de la tarde, cuando salió la portavoz del gobierno, por cierto, cuando se habla de muertos, habrá que hablar, según el lenguaje de estos impresentables, de muertos y muertas, o de enfermos y enfermas. En fin, Consejo de Ministros, sale la portavoz del gobierno y dice que van a permitir que los niños hasta 14 años puedan salir a la calle, pero exclusivamente para, acompañados por un adulto, poder ir al banco, a un supermercado o a la farmacia. Nada más ver lo que estaba diciendo la ministra portavoz, ministra de Hacienda, uno se echó manos a la cabeza. Es decir, no podían ir al parque, donde el espacio es evidentemente mayor que en un supermercado, una farmacia o un banco, no podían ir al parque en donde se podía guardar la distancia de personas, pero sí podían ir a los focos reales de contaminación por la aglomeración de personas, como puede ser un supermercado, un banco y, como no, una farmacia. Los que van a la farmacia es porque van a comprar medicina porque no se sienten bien. Eso era al mediodía, 2, 3, 4 de la tarde. Las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Todo el Consejo de Ministros, cuando se hace un decreto, toman una decisión, es colegiado. Cuando digo un órgano colegiado, es que ahí están los ministros del PSOE y los ministros de Podemos. Nada más salir y ver la escandalera que montaron los padres con cacerolada incluida, pues el gobierno se quedó sorprendido. Porque claro, en el gobierno no hay más idiotas, porque esto que dijeron ayer en el Consejo de Ministros era una estupidez, una idiotez. No hay más idiotas, la verdad, yo probablemente es que lo hacen a propósito, porque si no lo hacen a propósito es que en ese Consejo de Ministros no hay un tipo que tenga una sola neurona en el cerebro. Una, solo una. No la hay, porque la norma era tan estúpida que, claro, cuando se dieron cuenta de la escandalera que estaban ocasionando con eso, fue Podemos, a través de Yenique, quien conminaba al gobierno a rectificar. Y efectivamente, Pablo Iglesias, a través de Yenique, daba a conocer, antes de que saliese el ministro de Sanidad, el señor Illa, a decir que, hombre, que no, que lo que habían dicho después del Consejo de Ministros ya no era así y que entonces podían... iban a hacer algo para poder salir un poco más tiempo y que podían ir al parque y que podían recorrer un kilómetro.
son una pila de farsantes, ignorantes, estúpidos. Son los que gobiernan España. Esta gente gobierna a España. Y claro, cuando eso se hace así, uno puede decir, pero vamos a ver, menos mal que gobierna la izquierda. Por cierto, en el día de hoy, miércoles, hemos conocido la sentencia que le han impuesto a Isa Serra, porque en 2014 insultó y golpeó a algunos policías. La han condenado a 19 meses de cárcel y a la inhabilitación. Tremendo disgusto se llevaba Pablo Iglesias, ¿eh? Es que aquella mínima acción de la señorita de Podemos en 2014 estaría multiplicado por 2 millones de gobernar la derecha, y estarían en la calle atacando a la policía, al del gobierno de la derecha, asesino, genocida, toda la patulea de mentiras que normalmente utiliza la izquierda para atacar los principios básicos de un Estado. Lo que la izquierda tiene que tener en cuenta en este momento es que, uno, han perdido ese control absoluto que tenían de las redes sociales, y ahora mucha gente ya les contesta directamente e incluso les hacen frente. Están nerviosos por esa razón. Antes tenían el monopolio de la utilización de las redes. Ahora se ha acabado. Se ha acabado a pesar del general de la Guardia Civil. Hombre, la culpa a lo mejor no la tiene él, la tiene Marlaska. Pero él fue el que lo dijo. Porque, claro, hemos visto también como la página del ministerio, la página de Facebook del Ministerio de Sanidad estaba llena de contactos fake, de contactos falsos, nombres extrañísimos, extranjeros, perfiles, porque había que apoyar la gestión del ministerio. Menuda panda de mentecatos. Dos, la gente que los critica ya han perdido el miedo a que salga un imbécil de la izquierda a decirle, es que eres un fascista. Y uno tiene que decir, vamos a ver, primero que nada, yo sé perfectamente lo que soy, y lo mismo le pasa a miles de personas más. Desde luego, de fascista, nada. Eso sí, tengo seguro, o doy por seguro, que estos sí son comunistas. Y cuando uno hace una crítica esa, la hace porque, viendo la gestión, cuando uno se rige por ciertos principios, la lógica, la razón, y critica lo que hace el gobierno, que a uno le llamen fascista, la panda de fascineroso de la izquierda rancia, podrida y degenerada que representa Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, como comprenderán, efecto ninguno. A mí me importa literalmente eso que ustedes están pensando, que estos tipos llamen lo que llamen, porque la realidad es la que les estoy contando, y esa realidad, o contra esa realidad, hay que luchar constantemente para sacarlo del poder. Yo no quiero que España se convierta ni en un Estado bolivariano, no quiero que la Guardia Civil sea la Guardia Roja bolivariana, no quiero que aquí se coarten libertades, no quiero que aquí se actúe como en Venezuela o como en China. Les voy a poner ahora un vídeo de una persona que habla bien del médico en China, que fue el que primero denunció lo que estaba pasando en Wuhan y que fue represaliado. Les pongo ese vídeo y después termino con una pequeña reflexión. Hola a todos, bienvenidos, soy Yuen. Hoy en este video quiero compartir una historia del Dr. Liu Liang, que era la primera persona que alertó al público sobre el coronavirus. Utilizo la palabra era, ya sabemos que es una historia un poco triste. Pero bueno, importante, porque a través de su historia podemos entender bien por qué o cómo el coronavirus ha llegado a todo el mundo y cómo el gobierno chino ocultó la información del coronavirus desde su inicio. Volvemos al año pasado, en el día 30 de diciembre de 2019, cuando el doctor Liu Liang encontró 7 casos confirmados de un virus que se parece muchísimo a SARS en 2003, que era un coronavirus muy fuerte. Entonces, inmediatamente Liu Liang compartió la información en su red social, sobre todo en WeChat. WeChat es como WhatsApp chino. Es una aplicación que fue
creada por el Partido Comunista Chino, porque en China sabemos que el Facebook, Twitter, WhatsApp, todo eso está prohibido por el gobierno chino para que la gente no vea la verdad. Entonces, en WeChat fácilmente era de llegar a la policía. Entonces, el día 3 de enero de 2020, Li Wenliang fue avisado por la comisaría local en su zona Wuchang para firmar una carta, un documento, porque su delito era interferir con el orden público de la sociedad. Hay que saber, para un gobierno como el Partido Comunista Chino, no es legal. Entonces tienen muchísimo miedo de controlar todos los comportamientos de la gente, incluso tus pensamientos. Entonces, vamos a ver. Los oficiales de policía allí le pidieron que firmara una carta pidiendo disculpas y que no volviese a hacerlo. Si no aprendía de esta lección y continuaba violando la ley, sería procesado. ¿Habéis visto? Porque para el gobierno chino, alertar al público sobre una pandemia es violar la ley, según el gobierno chino. Al final, el doctor Li Wenliang firmó la carta. Aquí quiero decir una cosa. Si tenemos aquí coleccionistas que le interesa la historia, la cultura, puede guardar esta foto. Porque en el futuro, cuando se acabe con el comunismo chino, yo creo que van a establecer un museo de democracia. Y la foto, la carta de Li Wenliang que firmó él, va a ser una gran colección en ese museo. Va a tener muchísimo valor. Entonces, después de firmar esa carta, el doctor Li Wenliang volvió a trabajar en su hospital. Tristemente, muy tristemente, el doctor Li Wenliang él mismo fue infectado y murió en el día 7 de febrero, con solo 34 años, dejando a sus padres, a un hijo y también a su mujer, que estaba embarazada. La historia de Li Wenliang es muy triste porque era la primera persona que alertó al público y al final murió por el mismo virus que quería avisar al mundo. Es muy triste. Entonces, hoy en día en China, casi todo el mundo lo considera como un héroe de China. Y hay otra cosa muy curiosa. Desde su fallecimiento, hay más de 600.000 personas que entraron a su red social a dejar los comentarios. Comentarios muy cariñosos, muy emocionantes, como te echemos de menos, hermano, como gracias, como la vida que viene, serás mi hermano. Palabras muy emocionantes para dar las gracias al doctor Li Wenliang. La historia de Li Wenliang no se acabó. Vamos a ver, desde el día 30 de diciembre hasta el día cuando el gobierno chino anunció que iba a cerrar la ciudad, Wuhan, era el día 23 de enero. Durante este tiempo hay más de 3 semanas sin hacer nada. Es tan difícil tomar la decisión para cerrar una ciudad en el caso de saber que el coronavirus se puede contagiar de persona a persona. Entonces, cuando cerraron la ciudad, el gobierno chino dijo: qué fuerte nuestro gobierno, qué fuerte nuestro país, que podemos cerrar una ciudad de 10 millones de personas en una noche. Esto es la ventaja del Partido Comunista Chino. Esto es la ventaja del sistema de comunismo. Aquí no se acabó. Vamos a ver. El alcalde de Wuhan se llama Zhou Xianwang. Él fue a hacer una entrevista en el día 26 de enero. En esta entrevista él dijo que antes de cerrar la ciudad de Wuhan ya salieron
5 millones de personas. Por el tema del año nuevo, por el tema del coronavirus, a todas las partes de China, a todo el mundo también, a otros países, llevando el coronavirus a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el primer caso en Italia era una pareja de Wuhan, que salieron de Wuhan antes del día 23, era el día 22. Y fueron los primeros dos casos en Italia. Y además, estas dos personas son los miembros del Partido Comunista Chino. Entonces, yo os hago una duda mía, personal. No sé si salir de Wuhan antes de cerrarla y llevar el virus a Italia, si es su tarea política o no. Hoy dejo esta duda aquí. No se acabó. El día siguiente, el día 27 de enero, Zhu Xianwang fue a hacer otra entrevista en CCTV, que es la televisión más grande de China. En esa entrevista él dijo que siendo un gobierno local, no se puede publicar la noticia con antelación antes de conseguir el permiso del Comité Central del partido desde Beijing. Aunque muchas personas se enfada, ¿no? Se queja, pero es que según la ley no podemos publicar la noticia antes de que Beijing nos diga, vale, ok. Esto es la ventaja del comunismo, recordarlo, por favor. 其实各方面对我们信息的披露是不满意的。那么我们既有披露的不及时的一面，也有我们利用很多有效信息来完善我们的工作，不到位的一面。那么前面这个披露的不及时，这一点大家要理解，因为它是传染病，传染病有传染病防治法，它必须依法披露。那作为地方政府，我知获得这个信息以后，授权以后，我才能披露。所以这一点。 Entonces, aquí pasa una cosa muy importante. Es que si antes de cerrar la ciudad ya salieron 5 millones de personas, ¿y ahora para qué cierran la ciudad? ¿Para qué? No tiene sentido. Es que esto es un teatro, es un show, para enseñarle al mundo. Hemos hecho un trabajo magnífico después de darnos cuenta de que el virus se puede contagiar de persona a persona. Pero cuando el doctor Liu Wenliang en el día 30 de febrero del año pasado, en 2019, él ya dijo que este virus se parece mucho a SARS de 2003. Se puede contagiar de persona a persona. El gobierno lo sabía, los médicos lo sabían. ¿Pero por qué hace esto? Dejar 3 semanas libres para que la gente se vaya de Wuhan, para que lleven el virus a todo el mundo. Lo hicieron a posta. Por lo menos, superficialmente, es así. Eso es su objetivo, llevar el virus a todo el mundo. ¿No es así? El doctor Liu Wenliang murió, se fue con solo los 34 años. Cuando estaba vivo, su intención era prevenir con la pandemia de coronavirus y no podía lograrlo por este sistema de comunismo. Y Liu Wenliang, el doctor Liu Wenliang, era un oftalmólogo.
Espero que su fallecimiento, su experiencia, su tristeza, nos pueda curar los ojos a nuestras visiones para poder distinguir la maldad y la bondad, que es una sociedad sana y que es una sociedad enferma. Antes de terminar este vídeo, quiero compartir una frase del Dr. Liu Yingliang. Antes de irse, dejo la última frase. Él dijo: en una sociedad sana, no se puede tener sola una voz. Esto es la historia de Liu Yingliang. También es el proceso de que cómo el coronavirus desde Wuhan ha llegado todo el mundo. ¿Lo hicieron a posta o lo hicieron por su pobre sabiduría? Hago esta pregunta. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Han visto lo que decía este hombre, ¿verdad? Bueno, este es un vídeo en homenaje que le hace este hombre, en homenaje al doctor que fue el que alertó de COVID-19 en China, en Wuhan, y que fue represaliado por las autoridades chinas, por la policía china, y que posteriormente falleció. Hay un segundo vídeo de esta misma persona en donde él relata lo que le está pasando por haber hecho ese vídeo que acaban ustedes de ver. Por haber hecho ese vídeo, lo ha llamado a la policía, le amenazan de muerte, lo tienen vilipendiado en todos lados, porque lo que busca Pablo Iglesias aquí en España es que acabemos como en China. Un grupito de gente en el poder que vive extraordinariamente bien, como vive Pablo Iglesias ahora mismo, y todos los demás, a todos los demás que nos den. Eso sí, hombre, la cartilla de racionamiento en la mano para ir al supermercado y, coño, un panecito hoy y mañana un golpito de arroz, ¿no? Panda, panda de gente despreciable como esta no la hemos tenido nunca. Y hay que quitarlo. Y hay que sacarlo de ahí sí o sí. Y entendiendo de alguna forma que Pablo Casado está en una situación y el partido en una situación difícil, hay que decirles que hay una fórmula para sacarlos del gobierno, ¿eh? Y alguien estaría pensando, como me dijo el hombre, ¿estás pensando en un golpe de Estado? No, hombre, no, no hace falta pensar en un golpe de Estado, que además es anticonstitucional, va contra la ley, y aquí todos somos demócratas. Hay una forma, no obstante, que es las comunidades autónomas que no están plegadas a los designios de Pablo Iglesias, fíjense que ya no digo Pedro Sánchez, a los designios de Pablo Iglesias, las comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, esas comunidades autónomas debieran decir, tranquilidad, ¿cómo podemos forjar que en España haya una crisis que lleve al presidente del gobierno a su casa y a Pablo Iglesias también? Diciendo a las comunidades autónomas de esa zona, hasta aquí hemos llegado. No estoy hablando de rebelión, estoy diciendo, miren, como usted manda mal, entonces mando yo. Si usted manda mal, mando yo, al menos en Galicia, en Castilla y León, en Andalucía, en Murcia, en donde se pueda. Porque la verdad es que en esta gestión, en estos 40 días que llevamos de estado de alarma, no se ha podido hacer peor. Es que no hay, no se ha podido hacer peor, porque probablemente son tan malos que no pueden hacerlo peor. Y España no puede estar gobernado, no ahora, que no debiera estar gobernado por esta gente. España no puede estar gobernada cuando empecemos a salir ahora de la crisis, porque lo que se nos viene encima, lo que se nos viene encima es de proporciones gigantescas. Vamos a tener un paro extraordinariamente negativo. Vamos a irnos no al 20%, vamos a irnos a mucho más allá del 20%. Empresas cerradas. Ustedes pónganse en una situación como la que conocían anteriormente y como la que tenemos ahora. Los estadios de fútbol ya no van a ser los estadios de fútbol que conocíamos. Porque si efectivamente existe la menor sospecha, y parece ser que es así, que podría haber un rebote de la pandemia cuando lleguemos al otoño, si uno va a un campo de fútbol, ya no puede tener sentado aquí una persona y aquí otra y otra delante y otra detrás. No, no, va a tener que mantenerse a la distancia.
Por lo tanto, no se podrán mantener esos espectáculos, ni el cine, ni el teatro, ni los restaurantes, ni los centros comerciales. Si es verdad lo que nos han estado contando hasta la fecha. Por lo tanto, el mundo, desde ese punto de vista, va a cambiar radicalmente. Y en ese cambio se va a llevar a miles de empresas por delante y, por lo tanto, a miles de trabajadores. De gente que ha estado luchando para conseguir en estos últimos 40 años una España próspera y en libertad. Por cierto, los que iniciaron ese camino, que son los ancianos hoy, a eso que le den fosas comunes y andando. No, hay muchísimas personas que han estado trabajando durísimo para conseguir lo que tenemos en España ahora y que estos gamberros miserables del gobierno, en donde en el número uno está Pedro Sánchez y en el número dos está Pablo Iglesias, vayan a cambiar lo que hemos conseguido en tantos años. No lo van a conseguir, pero al frente de ese gobierno no podrán estar estos dos, porque va a ser tremendo lo que vamos a vivir. ¿Y qué más decir? Que no se queden ustedes tan tranquilos. Habrá que actuar en un momento determinado. Y que la calle no es el monopolio de la izquierda. No, no es el monopolio de la izquierda, no. No es el monopolio de los radicales de ultraizquierda como los podemitas. Y que cuando uno tiene problemas y desde las instancias que tienen que solucionar esos problemas no se solucionan, entonces hay que actuar. En fin, hasta la semana que viene. A hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando al futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos. Avanzar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables es el principal objetivo de la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Gran Canaria, Chira-Soria, un proyecto con el que la isla pretende lograr su autosuficiencia energética. Esas dos presas se van a convertir en una referencia mundial para el desarrollo de las energías renovables. La central hidroeólica de Chira-Soria será una gran pila de almacenamiento que nos va a permitir que penetren las renovables en nuestra isla alrededor de un 70%. La central es capaz de generar electricidad dejando pasar el agua que cae de la presa superior, Chira, a la presa inferior, Soria, a través de una turbina. En sentido contrario, utilizando la energía del sistema, es capaz de bombear agua a la presa superior, garantizando el riego. Se trata de una gran obra de ingeniería civil que permitirá romper la dependencia de combustibles fósiles para que Gran Canaria se convierta en un referente en Europa. A hacerlo. Hemos hecho de Gran Canaria una tierra dinámica y solidaria. Generación a generación. Ahora lo estamos haciendo otra vez, juntos. Con responsabilidad y solidaridad. Mirando al futuro con la fuerza de nuestra isla. La isla de nuestra vida. Consulta las medidas impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos.